Amigos del Heraldo de Chiapas, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos, comentarles que bueno, en unos momentos más va a dar inicio a esta mega marcha que habían anunciado ya los maestros que integran la sección 7 del sindicato y de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación aquí en el estado de Chiapas. Ellos, bueno, se tuvieron como punto de reunión el Parque Chiapasiónate, y en donde, bueno, en estos momentos está dando ya inicio a esta marcha que se habían anunciado, y de igual manera algunas movilizaciones que se están realizando en otros puntos del estado. Es señalar que una vez que se termine esta marcha, bueno, ellos estarán en plantón por 72 horas. Esto en el Parque Central aquí en Tuxtla Gutiérrez. Son 72 horas a partir del día de hoy, 15 y 16, y se levantan el día 17 de mayo. La petición es, bueno, la aprobación que se hizo por la mal llamada reforma educativa, como ellos lo refieren, donde aseguran que esto nada más es una simulación a lo que tanto ellos han exigido. Y bueno, van a continuar realizando ese tipo de movilizaciones. Refieren que en caso de que no se les dé la atención oportuna, en caso de que no hagan o respeten lo que ellos están solicitando, bueno, tendrán que irse a un paro indefinido. Es así pues como da inicio a esta mega marcha aquí en Tuxtla Gutiérrez. Están saliendo del Parque Chiapasiónate sobre la Avenida Central hasta el Parque Central aquí en la ciudad capital. Informó para el Heraldo de Chiapas, Selene Álvarez.